Escuchad, ciudadanos, prestad atención a mis palabras. Escuchad, ciudadanos, la historia de un pueblo que amó tanto a la vida que cuando el tirano le ofreció vivir un simulacro, una vida cercenada, echó pie a tierra y gritó ¡no! Se plantó frente al poderoso y gritó ¡no! Vivirás a mi dictado, pero vivirás, le dijo el tirano. Y él gritó ¡no! Contando la historia del pueblo numantino y del Imperio Romano entonces, queremos también contar la historia de las distintas numancias que nos rodean en el siglo XXI. 4 semanas más y me licencio. Cuando yo me planteo el hecho de que podría ser el cerco de Numancia, el texto que este año sirviera como proyecto, la primera intención es reivindicar a Cervantes en otras obras que no sea solamente en El Quijote, que es sin duda la obra mundialmente conocida, ¿no? Pensamos que igual el cerco de Numancia era un texto muy apropiado para ser representado aquí, se había representado 2 veces antes, pero nuestra intención era representarlo de un modo distinto, porque nos sentamos y empezamos a plantearnos qué actualidad podría tener en el siglo XXI un texto escrito en el siglo XVI, basado en el siglo II a.C. Con lo cual, pues eso, estábamos un poco pensando qué actualidad podría tener esto. Y empezamos a pensar en países muy lejanos, países que nos caían lejos, pero que eran oprimidos por parte de un poder, ¿no? Posteriormente nos vino a la cabeza la imagen de muros, vallas, todo ese tipo de cosas que está poniendo los países desarrollados a países en vía de desarrollo. Y luego nos dimos cuenta que no nos teníamos que ir tan lejos, que Numancia estaba muy cerca, que lo teníamos al lado, que podía ser un vecino, que podía ser alguien que precisamente por imposición del poder económico era desahuciado y tenía que salir de su casa y era expulsado de algo tan fundamental en el ser humano como es su propio hogar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que esa Numancia podíamos ser nosotros mañana. ¡Caerá! Y cada una de sus piedras caerá sobre vosotros. ¡Aún cae! ¡Está cayendo! Escipión es el general que desencadena toda la historia del cerco de Numancia, porque durante 20 años el frente se había establecido, tanto el Imperio Romano como el pueblo numantino se mantenían muy a gusto ahí, se veía que durante años esa vida les convenía, pero Escipión llega triunfante de la guerra de Cartago y se encarga de intentar acabar con lo que para él era un cáncer en la toma de Iberia, ¿no? Que busquéis algún remedio con el que salir de tanta desventura. Escipión lo que viene proponiendo es algo muy novedoso dentro del propio Imperio Romano, porque hasta ese momento se había pasado a sangre y a fuego a todos los pueblos, pero él decide establecer un cerco en torno a Numancia que los vaya asfixiando poco a poco. ¿Qué es lo que pretende con eso? No solamente pretende tomar el pueblo numantino, sino que además quiere acabar, pisotear su orgullo, el orgullo del pueblo numantino, y que además esa acción sirva de ejemplo de cara al resto de pueblos que se van a ir encontrando por toda Iberia. Entonces es por eso por lo que decide no solamente vencerles, sino además humillarles. ¡Por la muerte! ¡Salva a tu hijo! ¡Salva a tu mujer! ¡Amigo, corre! ¡Legionarios! ¡Estos van del huido! ¡Habla, soldado! ¡Por todos los dioses! ¡Hay sangre por todas partes! ¡Ves a alguien por las calles! ¡Sí! ¡Pero todos muertos! Un solo numantino que quedara con vida no se olvidaría.